El Concello de Neda quiere atraer a nuevos vecinos y lo hace rehabilitando sus viviendas. Su casco histórico es un ejemplo de este tipo de trabajo y se ha incrementado en los últimos años el número de propietarios que han decidido pues poner nuevamente en pie esas viviendas que no se encontraban en muy buen estado. Además, desde el Concello de Neda recuerdan que hay ayudas a través de la Administración Autonómica y también del propio Concello que les permitirán afrontar con más seguridad estos trabajos. El alcalde de Neda, Ignacio Cabezón, visitó esta mañana la calle Sobreávila para comprobar junto a los vecinos el resultado de las obras realizadas en los últimos meses que permitieron recuperar un inmueble de finales del siglo XIX en el área de rehabilitación integral del municipio. Una intervención que contó con la supervisión de la Oficina de Rehabilitación Municipal, que se encargó de la redacción del proyecto, la tramitación de las ayudas públicas recibidas al amparo del convenio suscrito entre el Instituto Galego de Vivienda y Suelo, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento, y de la supervisión técnica de las obras. Junto a la concejala de Patrimonio y Hacienda, Montserrat Rico, y del equipo de la oficina, el alcalde de Neda, Ignacio Cabezón, destacó los excelentes resultados de la actuación y subrayó la apuesta del Ayuntamiento por las políticas de rehabilitación como factor clave para la protección del patrimonio y la recuperación y puesta en valor del casco histórico de Neda. Y atención los conductores porque el precio del gasóleo y de la gasolina nos trae de cabeza. El precio del gasóleo ha marcado de nuevo un récord histórico y se ha situado en 1,36 céntimos de euro después de haber subido casi un 2% con respecto a la semana pasada. Con estos incrementos vamos a tener que apostar por la bicicleta. El carburante más consumido en España es ya un 2,3% más caro que el máximo marcado en julio del 2008, cuando el petróleo alcanzaba su récord de $147 el barril y las tensiones del mercado contribuían a fraguar la crisis que estalló dos meses después con la quiebra de Lehman Brothers. En el caso de la gasolina, el litro ha subido 0,6 en la última semana y se sitúa en 1,36 céntimos de euro. La devaluación del euro con respecto al dólar es la principal razón del encarecimiento del precio de los carburantes en las últimas semanas, junto a las tensiones por la propuesta de la Unión Europea de someter a embargo el crudo procedente de Irán y sus consecuencias en el suministro de crudo en el mercado internacional. Y del tiempo vamos a hablarles a continuación. Vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para este fin de semana. Mañana en Galicia el cielo estará nublado durante la primera mitad del día, aunque la tendencia será hacia una apertura importante de claros desde el sur según transcurran las horas. Las temperaturas seguirán sin experimentar cambios importantes o descenderán puntualmente las máximas. Los vientos soplarán flojos o muy flojos en general, de componente oeste en el tercio norte y variables o de componente norte en el resto. En Ferrol tendremos el cielo cubierto con algún chubasco ocasional. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos. El viento será flojo y variable por la mañana y flojo del noroeste el resto de la jornada. Pues parece que el viernes, que será previo al fin de semana, no lo vamos a comenzar con muy buen tiempo. En titulares, recordamos algunas de las noticias más destacadas del día. El Grupo Municipal del Bénega de Ferrol presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos para este año. Disminución de la deuda y blindar el gasto social son sus principales propuestas. El Concello de Ferrol se suma a la campaña de recogida de tapones de plástico, una iniciativa promovida por Aspanemi para recaudar fondos para la investigación y tratamiento de la ataxia. El Concello de Neda promueve la rehabilitación de viviendas para atraer población. Los propietarios pueden solicitar ayudas para los trabajos de mejora. Vamos, pero regresamos mañana con toda la información de Ferrol y su comarca a las 9 de la noche aquí en Televisión de Ferrol. Buenas noches y hasta mañana.